Muy buenos amantes del metal, del no metal y bueno, de los juegos así. Bueno, el estilo God of War, así de combos. También el estilo de Devil May Cry, así de combos rápidos, etcétera, etcétera. Hoy empezamos Brutal Legend. Juego así un poco indie, creo que es un juego indie, sí. No esperéis grandes graficazos, pero esperad mucha locura, mucha, mucha locura. Y nada, un mundo de metal, de rock, de cosas así. Así que bueno, empecemos. He jugado, pero no tiene nada que ver. Empecé una partida de cero. ¿Se sobreskirán? Sí. Ay, sí. Bueno, normal, va. Que si no me follan el culo. Qué melancólico el tío este, pero bueno. Ahora va a ser una intro un poco... Mira, tío, mira. Riggs. Siento haberte roto la guitarra anoche. ¿Qué? Está como nueva. Vaya, ¿cómo lo has hecho? Lo que decía, que ahora va a abrir... Bueno, va a abrir, no, va a haber sí, una intro esta un vez poco... le daré menos fuerte. No pesada, cabeza, pero ese bueno, tipo. Ya la pasa, ya la pasaremos y nada. Eddie, tío. Odio preguntártelo, pero nuestro manager quiere saber... ¿Cuándo nos vas a montar un decorado nuevo? El tema de Stonehenge tenía su gracia en plan irónico y retro, pero... Verás, Eddie, no me malinterpretes. Eres el mejor. El mejor pipa del mundo, ¿vale? Puedes arreglarlo todo y montar cualquier cosa. Así que podrías montar algo más enfocado a nuestro público preadolescente. Eso es todo. Tarde o temprano tendrás que pasarte al mundo moderno, ¿sabes? Marica, lo que decía. A partir de ahora voy a seguir hablando. Muy bien. Aunque estén hablando estos, porque para algo están los subtítulos. Lo que pasa es que no... Está muy alto el volumen. Y no escucho mi voz. Y me molesta, pero bueno, da igual. Me callo un momento. De metal tiene puedo poco esto, ¿eh? Todo, menos eso. El metal está muerto. Puto bigotudo. ¿Alguna vez te has sentido como de otra época? ¿Como si debieras haber nacido antes, cuando la música era auténtica? ¿En los 70? Antes, a principios de los 70. Te dije que no te subieras ahí, maldito... Pobre este tío, debe estar hasta la polla. De vez en cuando Brutal Legend puede necesitar utilizar el lenguaje soez para poder recrear a la perfección la auténtica experiencia de pipera. Quiero vestir a la... hombre. ¡Pollas! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ojalá se caiga. Qué crueles estos. Madre mía. Todo buen pipa sabe que su trabajo es hacer que otros queden bien. Mantener a otros a salvo. Ayudar a otros a hacer lo que deben hacer ellos. Todo buen pipa pasa inadvertido. Qué melancólico el tío este, ¿eh? Si realiza bien su trabajo, ni se sabe que está ahí. De vez en cuando puede subirse al escenario a solucionar algún problema, a arreglar algo. Pero antes de que nadie pueda darse cuenta, ya habrá desaparecido. Pobrecito, esa se ha quedado bien chafado. La guitarra sigue ahí, en los colmillos del monstruo este. Ah,
Brutal Legend contiene escenas sangrientas, violentas, con desmembramientos y alguna que otra decapitación, cuando la trama y la exactitud histórica lo exigen, así lo exigen, y cuando quede genial, vale, pero solo cuando quede genial de verdad, vale, ya está. A ese se le han bajado hasta los pantalones. Imaginaros. Adiós. El cadáver del tío. Vaya concierto, ¿eh? Todavía estoy un poco catarrado, así que, bueno, tendré la voz un poco rara, ya lo habréis notado. ¿Eh? Bueno, parece que empieza ya el juego aquí. La intro de mierda esa ya ha pasado. ¿Y qué quieren estos encapuchados? Cabeza cipotes. Qué pesados. ¿Eh? Por fin ha llegado el día de que sirvamos a su alteza. Yo no soy su alteza. Así te lo digo. No, no lo eres. Vale. Parece que esto nos viene a matar. Hijos de puta. Pero yo conozco a su alteza. Somos muy amigos. Sí. Nos conocemos desde Margulizos. No sé ni los controles ya, si no me acuerdo. Si algo, se pillaría un cabreo de la hostia. Ah, vale, ya. No me acuerdo. Ah, vale. No me acuerdo de correr. Adiós, ¿veis? Es así, tipo God of War, por decirlo de alguna manera. Alejaos de esa guitarra. Acabo de afinarla. ¿Eh? Vale, va. La guitarra también para nosotros. Joder. Vale, esto ya. Van a venir una serie de zombies de estos raros. Que ya esto ya me lo sé. Pero igualmente, ¡vamos a darle! Emociona la cosa. Defensa propia. Pues dale. Cierra los ojos. A ver, aquí se hacía un ataque, sí, creo. No, ¿cómo era? No me acuerdo. Todavía no nos lo han enseñado, se supone. Creo. Vale, ahora. Ahora, amigo. No. ¿Tampoco? Ah, sí. A la puta mierda. ¿Veis? Esto ya empieza a tomar forma. ¿Se va a caer esto, no? Sí, sí se cae, sí. Tocamos un poco la guitarra. Cabrón, muérete. Adiós. ¿Qué es esto de aquí? Parecía el palazo o algo, ¿no? Bueno, va. Pongámonos en situación, ¿eh? Brutal Legend. Tenemos una hacha, tenemos una guitarra. Están subiendo los cipotes estos hacia arriba. La montaña está de calaveras. ¿Qué tendremos que hacer ahora? Pues escapar, supongo. No sé. Ya no juego más, o sea que... A partir de aquí ya no sé lo que hay. Muy buen intento, señora. O lo que seas. Se supone que eres una monja, pero sé que eres un demonio de los feos. Así que adelante.
Joder. Ajá, lo sabía. Un demonio de los feos. Y tan fea, sí. Tan fea. Y tendremos que luchar contra ella. Mira, con ese dedo se masturba, por eso lo tiene así. Aunque sexy, en cierta manera. Bueno, sí, sí, parece ser que está enfadada. Sí que salta bonita, no me toques. Solo puedo dispararle. Arde. Nos quemamos y todo. No podemos rodar por el suelo ni nada. Ah, sí, lo hemos matado ya. Muere. Vale. Eso se ha movido. No nos dejamos nada por aquí. No, es el templo, el mismo templo de antes, pero sin el cobertor, bueno, sin lo que hemos derrumbado. Vale, matamos a la monja. Somos un exterminador de monjas. Exterminador de monjas. Allá va. Y yo qué sé. Ay, madre, debo poner esto en marcha. Veamos. Bueno, espero que os esté gustando el juego. A mí me está gustando también, ya desde el primer día que lo probé. Me mola el rollo este así. No me gusta mucho el metal, pero bueno. Igualmente está chulo. Sácate de este alucinante montón de huesos. No soy sino un visitante en este mundo. Vale, lo que he dicho antes era que, mira, ahora os estoy hablando yo mientras tanto. Y eso va bien, tener subtítulos. Porque os podéis ir enterando de lo que está diciendo el tío y pasar de mí. Por eso os voy a dejar. Si os molesta mucho, sí, dejadmelo en comentarios, pero no creo que moleste a nadie. Son cuatro letras que salen por ahí. ¿Qué hacer ahora? Buen truco, tío. Muy chulo. Joder, pues tenemos que hacer esto. Oh, no. No me digas que he estado matando tías buenas. El hacha. Has venido a buscar. Esta pava suda de él directamente ya, el editor del hacha. Esos tipos me atacaron y... Espera. Y estaba ahí, así que... La manejas con mucha sentidos arácnidos, ¿eh? Sí, es algo raro, ¿verdad? Jamás había tocado un hacha. ¿Quién eres? Derecha. Cuidado, está poco mazado el tío por eso. Antes de que llegue. Madre mía. Sí. Ataque conjunto. Para formar equipo con un aliado, acércate a él y pulsa B. Vale. Espera, ¿quién va a llegar? B. El emperador Doviculus. ¿Quién? El emperador Doviculus. ¿De dónde eres? Es difícil de decir. Vivo en la carretera. A ver. Seguro que no querrás estar aquí cuando él llegue. ¿Cuál es el problema? Vale, le cae a la puta esta si los matamos. Vale, 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 vale. ¡Deja a mi novia! Bueno, novia no, pero amiga. ¿Cómo dices que te llamas? Venga, vámonos. Venga, vámonos. Terremoto. No, no. Terremoto. No me des, pesado. ¿Esto queréis que se caerá? No, pero el tío este se ha muerto, es lo que cuenta. Adiós. Es que todavía no controlo bien los controles, un momento. Opciones, quiero enseñaros con qué estoy jugando. Controles. Estoy jugando con mando, como veréis. Jugar juegos así con teclado y ratón me parece bastante absurdo. No por nada, sino por el simple hecho de que, no sé. Vamos, muere. Gran paliza. Golpea a tus enemigos y haz que conozcan el dolor infinito. X y X. Vale, esto ya me gusta más, ¿eh? Esto ya me gusta más. Adiós. No, podemos. No, se muere antes de que lo hagamos, o sea que, bueno, mejor. Te sigo, puta. Ay, amiga. Debemos llegar a la puerta antes de... Qué mal rollo. Hay un montón de tíos. Sí. Coño. Se quedó sin mano el pobre, Tienen cuatro dedos, En el templo de Ormagode, un lugar de antiguo poder. No se conoce su propósito. Templo de Ormagode.
Puede ser que Ormagoden sea al monstruo eso que hemos ido. El que hacía de pipeta. Bueno, como este pavo hacía de pipeta y hacía el escenario con el, la forma esa de ahí arriba, ¿no? Por lo que ven. No sé. A lo mejor es Ormagoden ese. Que esto brilla mucho, ¿eh? Invocar reliquias. Mantén pulsado RT y selecciona el. Vale. No sé cuál es el botón RT. Este no. Vale. Pulsa para empezar un solo. Bueno. ¿Qué has hecho? No sé lo que he hecho. Crear belleza a través del rock, nada más. ¿Y eso nos va a ayudar a salir de esta? Parece un coche esto. Pues sí, eso creo. Esto que he dibujado en el suelo es un coche. Y esto aquí parece las piezas. A ver ese pipeta. Si sirve o no sirve. Pobre. La tía, como siempre, esperando a que la acabe sin ayudar. Para que después digáis que no os ayudamos en nada. Muy bien. En 0, te lo monta este. ¿Es un vagón minero? Yo lo llamo quita druidas. Te enseñaré cómo va. Mira, pues a los tipotes le llama druidas. Solo este. Hay que golpearlo. Hola. Parece que ya funciona. Vamos a llamarles druidas en vez de cipotes, para hablar así un poco mejor. Has despertado al espíritu de la bestia. Eso espero. Está indecisa, ¿eh? Vale. Supongo que se acelerará con este y se acelerará con este. Sí, perfecto. ¿Se puede rapar? No. Sí, sí se puede, sí. ¡Hijos de puta! Sí, así está mucho mejor. Al puente antes de que cierren la zona de alimentación. Al puente, dice esto. ¿Qué alimentan? Si llegamos a tiempo, no tendrás por qué saberlo. O sea, no nos... Hemos de ir al puente de alimentación. ¿Qué le pasa a piernas largas? Han solicitado refuerzos. ¿Pero por qué tan? ¿Qué? Porque hemos llegado. El emperador, como se llame, tiene algo contra ti. No lo había dicho, pero este lugar es de locos. Sí, son tiempos difíciles para nosotros. Parece que vamos más rápido, ¿no? Ahora. Estamos luchando por cambiar. Sí, se ha liado un fuego raro. Para unirte a la lucha por la liberación de la humanidad. La verdad es que no lo sé, aún no lo he pensado, pero es la mejor explicación que he oído. Sí, porque somos un pavo que estamos en un escenario que hemos muerto, que hemos aparecido en un una cosa rara con druidas de esos raros. Venga, me tenéis hasta los huevos. Vale, mientras mato a estos tíos, abre la puerta, ¿de acuerdo? ¿Se ha escapado? No, está viendo la puerta, ¿no? No te vayas, ¿eh? No nos abandones. Dios, es maravillosa. Le gusta. Morid. 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 Morir. Vale. Voy a dejar el vehículo. Ah, te toca un solo aquí en tu cara. ¿Qué coño es esto? Y ahora está un viene con piercing y todo, Lo siento. ¿Conocías a estos tíos? Imaginaros la peste que debe hacer. No he leído lo que ponía. Pulsa L. Vale. Seguramente ponía esto. Aunque nos está. No creo que nos chucle esto, pero. Fíjate que tentáculos más grosos. No choques. Mate expulsado a. Básicamente parece. Vale, sí, yo no sé por qué me salgo del coche, porque soy tonto. No, no, esto no. Vale. Parece que le afecta que le metemos los tentáculos estos. Mira, tiene dos ahora ya. Hemos petado uno.
¡No! ¡No! Vamos a ir por el medio. ¿Eh? ¡Joder puta! ¡Toma! ¡Para que me la polla! ¡Vale, cállate ya! Sí, ¿por qué? ¿Te tiene un escopitajo esto? Esta vagina, ¿no? Es que no sé, no sé catalogarlo. ¡Cabrona! ¡Cabrona! Pues mira, llevo comido 3 druidas, una monja y un cipote. Vamos. Se desangra, tiene la regla. Te has morreado por última vez. ¿Qué es un morreo? ¿Tú eres tonta? La puerta está abierta. ¿Qué? Oh, la puerta. ¿Esta chica os hace la tonta o...? ¿O quiere tema? ¿Cómo? No te he entendido. Me parece que... ceceas un poco. Por aquí, lombriz repugnante. ¡Ven a luchar! ¿Para qué? ¡Olvide mi arma! ¡Ya basta! Hostia. Bueno, pues... llevamos ya como unos 20 y pico minutos grabados. Tenemos esta cosa aquí. Que no nos va a matar. Y nada, chicos, va a acabar aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no, le podéis dar like y a favoritos, suscribiros para más vídeos. Un saludo y hasta la próxima.